José Antonio Zubizarreta, que cuéntanos un poco, ¿qué es esto de AVE? Bueno, pues AVE es una asociación, bueno, asociación, un grupo de clubes, que todavía no somos asociación oficial, pero ya estamos en camino, y pues que empezamos hace 18 años, empezamos con esto del remo veteranos. Ahora hace 14 años que organizamos una competición. O sea, nos juntamos para, en vez de hacer antes como hacíamos una regata de vez en cuando, pues ahora nos hicimos un calendario y nos juntamos pues, para hacer una especie de asociación con un calendario oficial y para, bueno, pues, para tener un poco más de formalidad o organización entre los veteranos. ¿Qué equipos hay en esta Liga de Veteranos? Cítanos a todos. Bien, pues bueno, estamos de... Hay uno de Iparralde, que es Ibaial de Arrontaldea, que son de Angelu. Luego está ahí otro de Cantabria, que es Pontejos. Luego en Guipúzcoa hay tres clubes, que son Badoc, Badoc Amairu, que es de Zarauz. Luego Fortuna, que es de Donosti. Y luego Zumaia. Y luego de Vizcaya tenemos cinco clubes y uno más nuevo que ha empezado ahora de invitado, que somos Getxo, Plencia, Sestao, Iberia, Bilbao y este año entra como invitado en Mundaka. O sea que en total somos 11 clubes este año. Edu Sainz, alma mater de La Salve. Estamos hoy aquí en la fábrica para presentar esta Liga de Veteranos La Salve, ¿no? Es la Liga La Salve que corresponde a la categoría de veteranos del remo. ¿Cómo así? Nos ha dado por colaborar, que has dicho que no te apetecía mucho decir la palabra patrocinar, sino colaborar. A ver, colaborar habla de dos grupos de personas que se entienden y que empujan un proyecto para hacerlo más grande, ¿no? Al final conocemos el proyecto de la Liga de Veteranos desde hace ya mucho tiempo, conocemos a las personas, sabemos de qué quieren hacer y cuáles son sus aspiraciones y sus sueños, y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de apoyarles y de empujarles, ¿no? Porque al final hablamos de valores, hablamos de grupos de personas que coinciden en valores, ¿no? Tanto La Salve, marca histórica del Estado, porque siempre recordamos, ¿no? Nacimos en 1886, son más de 135 años de historia. Y al final, una historia tan larga en un sector tan difícil como el de la cerveza, solo es posible con grandes dosis de pasión, grandes dosis de tenacidad, ilusión, innovación en cada momento, de personas. Y de alguna forma, hablar de esos valores es hablar de lo que nos hemos encontrado con el mundo del remo y sobre todo con el mundo del remo, en este caso, veteranos, ¿no? Entonces, por eso hemos coincidido y colaboramos juntos en esta liga que ahora arranca, sobre todo con ilusión y con pasión para hacerla mucho más grande. Hasta ahora era la Liga Trainera Save, que posiblemente era la mejor liga de traineras del mundo, y a partir de ahora será Liga La Salve, que queremos que siga siendo posiblemente la mejor liga de traineras del mundo otra vez. Presidente, cuéntanos fechas. ¿Dónde podemos veros? Bueno, pues en principio vamos a empezar, la liga empieza el día 22 de este mes, o sea, dentro de dos semanas empezaremos ya en la Bahía de Pasajes con la primera regata y luego ya a partir de ahí todos los fines de semana tenemos 4, 8, 10 regatas tenemos este año oficiales y luego ya a partir del día 22 pues ya todos los fines de semana tenemos una regata, la siguiente será Zumaia, luego la siguiente creo que es el Mundaka, pero bueno, y así. Edu, La Salve va a ser ahora el combustible de esas chalupas, de estas traineras. Múnich para salir a remar y yo qué sé, y la Chirene para después, para recuperar. Oye, ¿cómo se nota que nos conocemos ya de hace tiempo y que has bebido y que bebes nuestras cervezas? Totalmente. A ver, La Salve Múnich es una cerveza con fuerza, con estilo propio, con personalidad, con carácter, con un poco grados de alcohol, pero que en el deporte eso enseguida no es problema y sería un perfecto maridaje para el momento del remo, ¿no? Y sobre todo yo acabaría eso, pues con La Salve Chirene o con una La Salve Sirimiri, ¿no? Cervezas más refrescantes, con un punto más de amargor, pero lo más importante, ¿no? Hay una cerveza para cada momento del día. Es que ricasco de duya, a ver si las traineras no van muy cargadas, ¿eh? Que luego ya sabes que eso pesa y... Por último, queríamos agradecer esto, la oportunidad esta que nos da La Salve, que han creído en nosotros y confían en nosotros, y que están haciendo el proyecto este de los veteranos, que lo están haciendo más fuerte y esperemos que este patrocinio, esta colaboración, que continúe a lo largo del tiempo, lo mayor tiempo posible, que continúe con ellos y agradecerles de todo corazón lo que hacen por nosotros.
No sé los de Getxo, pero los de Bilbao me cuentan que van a ir con 3 o 4 cajas de cerveza a la trainera, en la chalupa, aunque pese, porque son de Bilbao. Los de Getxo y demás, ¿cómo va a ir el tema? Bueno, nosotros llevaremos también, pero las llevaremos bebidas. Vale. En vez de llevar las botellas ya en la esto, las llevaremos bebidas. Combustible, ¿no? Exactamente. Para dentro. Exactamente.